Yo también vi la sangre, pero no alcanzo a ver. Estaba parado. Yo supe el trailer en la tarde. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros seguidores de AD. Esta mañana nos hemos trasladado hasta la carretera Toluca-Palmillas, aproximadamente en el kilómetro 9, en donde, bueno, como ve usted en pantalla, un camión de la línea Insurgentes, pues, terminó en esta situación que usted ve en pantalla al intentar cruzar, pues, estas vías de el tren, pues, lamentablemente, fue ocupado tras su paso de del tren. Hemos dado cuenta de estos accidentes que se han registrado lamentablemente, pues, en varios puntos, en varios cruces que se registran, que abarcan prácticamente, pues, diferentes puntos, principalmente de la capital mexiquense. Bueno, hace unos momentos ya se retiraron servicios de urgencias como Cruz Roja, SUEM, quienes atendieron a aproximadamente 20 personas que resultaron lesionadas, pues, tras este incidente, repito, en la carretera Toluca-Palmillas. Lamentablemente, pues, el chofer de la unidad perdió la vida. En estos momentos, pues, ya personal del Servicio Médico Forense realiza, pues, las diligencias de ley para iniciar con el levantamiento del cuerpo. Por el momento, pues, este cruce, repito, en esta vía se encuentra cerrado, toda vez que quedó este tren, la maquinaria, pues, atravesada en uno de los cruces. Se registra tráfico, sí, en carriles centrales. No hay por el momento paso. Varios de los carros que quedaron ahí varados están regresando en sentido contrario. Ya también personal de la Secretaría de Seguridad Estatal de Tránsito Toluca, pues, están agilizando el tránsito, el tráfico vial que, pues, se presenta ya en este punto. Para quienes se conectan en estos momentos, repito, nos encontramos sobre la carretera Toluca-Palmillas, en donde, bueno, lamentablemente el chofer de esta unidad de la línea Insurgentes pierde la vida tras, pues, un fuerte impacto al intentar cruzar este punto, pues, en su recorrido. Este tren venía en sentido justamente de la capital mexiquense hacia esta carretera Toluca-Atlacomulco. Vemos, pues, ahí esta aguja que comúnmente están en estos cruces, también cómo quedó. Hasta el momento no se tiene el dato exacto si el autobús quiso ganarle el paso. Sabemos que es común, lamentablemente, que se den este tipo de hechos cuando pues unidades de transporte público, unidades particulares, pues intentan lamentablemente ganarle el paso a pues esta pesada unidad, que es imposible de alguna manera frenar de momento. Serán, bueno, las autoridades quienes determinen la causa de este fatal accidente que terminó con la vida del operador de esta unidad Insurgentes y que, bueno, también dejó como saldo 20 personas, aproximadamente 20 personas lesionadas, quienes fueron atendidas por, repito, elementos paramédicos de Cruz Roja y de SUEM. Nos hablaban, bueno, nos comentaban que por lo menos dos fueron trasladadas de gravedad a hospitales de la zona. Las demás personas, pues, únicamente resultaron con lesiones leves que no ameritaron un traslado a algún hospital de este punto. Ya en la zona, pues sí, en este lugar, el personal de la Fiscalía Mexiquense, pues, está realizando las diligencias para ordenar el levantamiento del cuerpo y, bueno, retirar la unidad y, pues, iniciar con todo este tema de las investigaciones para deslindar responsabilidades. Para quienes circulan en sentido de la capital mexiquense a la Toluca, Atlacomulco, el flujo es constante por carriles de baja. Repito, carril de baja es únicamente por donde están transitando en estos momentos todos los vehículos, ya que el carril de alta, podríamos decir, estos carriles que van en medio, pues, se encuentran bloqueados justamente por este accidente. Pues así el panorama que se vive en estos momentos en esta carretera Toluca-Palmillas, repito, aproximadamente en el kilómetro 9,
donde pues ya personal de la fiscalía realiza las diligencias para retirar el cuerpo, lamentablemente, del operador que perdió la vida, quien conducía este camión Insurgentes, y donde 20 personas más resultaron lesionadas. Algunas, dos de ellas fueron trasladadas a un nosocomio, las demás fueron atendidas en este punto, y pues solamente resultaron con golpes leves, lesiones leves que no ameritaron su traslado. Ya también en la zona, elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal, elementos de la Policía Municipal, así como de Tránsito. Pues nosotros nos vamos a retirar, ya que van a iniciar con este procedimiento para el levantamiento del cuerpo. Y bueno, ese es el panorama que le traemos esta mañana. Nosotros estaremos a tanto de lo que trascienda pues en la entidad mexiquense para hacerle llegar estas y otras noticias a través de esta vía. No se olvide de leer toda la información a través de nuestras plataformas. Ahí le estaremos dando cuenta de todo lo que trascienda en la entidad mexiquense para que usted esté informado. Que tenga excelente día.